Agárrate donde puedas. Comienza La Noche de las Cortes, un programa de humor con entrevistas a famosos, terapias locas y mucho misterio. Dirigido por Luis Albero. Pónganse el sistema estereofónico. ¿Estáis preparados? El sistema se ha completado. Hola Luis, la noche es tuya. Cuando quieras, estamos a tope. Bienvenido a La Noche de las Cortes. Are you ready? José Antonio, ¿cómo estás, querido amigo? Muy bien, Luis, muy bien. Tú siempre estás a tope, guapo y con buena planta, tío. Sí. Tengo día. Tengo día, ¿no? Hoy es un día de lo bueno, hoy es un día bonito. He tenido esta mañana buenas noticias y feliz. Todos los días no son así, pero bueno, todo tiene subidas y bajadas en el día a día, ¿no? Claro, y normal. Lo único que hay que es, o creo yo, que lo que hay que llevarlo es con todo con una sonrisa y todo con buen humor, que siempre todo puede cambiar a mejor. Me gustaría que me contaras cómo fue ese inicio para ti, cómo lo recuerdas en tu profesión. Hablamos de mis inicios taurino profesional, entiendo. Efectivamente. Pues mira, Luis, yo tengo que decir que es que yo desde que tengo uso de razón, lo primero, de las primeras cosas que dije fue que quería ser torero. O sea, ¿con qué edad tú que ya querías ser torero? Bueno, tú ten en cuenta que la primera vez que yo me pongo delante de un animalito para intentar interpretar lo que yo llevaba y sentía dentro, yo tendría 5 años, la primera vez. Y bueno, y que nadie me obligó y que nadie me dijo que lo hiciese, al contrario, yo era quien lo pedía. Y desde entonces, bueno, pues entiendo que haya gente que no empatice, entiendo que haya gente que esté en contra, entiendo que... Y lo entiendo, ¿eh? Porque soy de las personas que más empatiza del mundo. O sea, entiendo absolutamente todo. Pero también me gustaría y pediría ya desde aquí, ¿no? Desde mi humilde persona, que también hay que intentar comprender a los demás, ¿no? Y la forma de vida y que, bueno, que esto tiene muchas connotaciones en contra, pero que también tiene muchas connotaciones a favor. En estos casos, si no quieres ver la connotación buena y la connotación positiva, pues creo que es mejor tirar de respeto y de mantenerse al mar. Cuando hablas esto, José Antonio, me transmites, ¿no?, como esa inquietud tuya, seguramente por un lado de la sociedad que cree que tu oficio a lo mejor ha sido matar animales como tal. Vamos a ver, seguro que José Antonio Canales Rivera no opina eso y seguro que es un amante de los animales. Es más, que lo ha demostrado varias veces. Bueno, un amante loco enamorado. Claro. Yo el día a día, mira, tengo un gitano amigo mío que se llama Natalio, que me lo encuentro un día y yo le estaba contando un poco esto que está pasando ahora en la sociedad, que está un poco, la gente está un poco agresiva, está un poco irascible, todas estas cosas que estamos viviendo, que no quiero nombrar absolutamente nada, pero está generalizado en el mundo, no en España ni en ningún sitio en concreto. Y estábamos hablando de esto y este señor ya mayor, patriarca, me dice: José, que te entiendo, que cuanto más gente conozco, más quiero mi perro. Claro. Yo tengo que decir que el compartir con los animales y estar con ellos, pues a mí me da cierta tranquilidad, cierta seguridad y mucha felicidad. Tengo buenos amigos, ¿eh? Tengo buenos amigos y en eso me siento muy, muy afortunado, porque siguen siendo los mismos que tenía cuando tenía 10, 11, 12, 14, 16, 18 años. Han mantenido las amistades toda la vida. Y creo que eso es importante. Yo es que tengo que decir que respecto a las redes,
también soy afortunado porque yo no conozco los con 110.000 seguidores que tengo. Yo tengo que decir que yo no sé lo que es eso. Y son muchos seguidores. Entonces yo soy muy afortunado, la gente empatiza mucho conmigo, la gente me quiere mucho, la gente a mí me mandan los buenos días 1.000 personas todos los días. Y así que decir que los amo. Decir que los amo, decir que los quiero, decir que los admiro y decir que sigáis ahí, que yo voy a intentar estar mucho tiempo. Queridos amigos, recuerdo seguir las cuentas de Canales Rivera, de la Noche de las Cortes, para poder ver siempre estas entrevistas tan fabulosas que hacemos. Y ahora sí me voy directo a un comentario que nos hizo aquí, en la Noche de las Cortes, Lidia Lozano, sobre Canales Rivera. Dijo: gran hombre y gran persona. ¿Qué mensaje le devuelves tú a mi queridísima amiga Lidia Lozano? José Antonio. Pues mira, yo tengo que decir que, no sé si lo sabéis, yo hace 10, 11 años estuve colaborando ya en Sálvame, estuve un tiempo, pero también es verdad que estaba muy activo profesionalmente y taurinamente y me costaba la vida compaginarlo. Y ya en esa época tuve la posibilidad de conocerla, aparte de que cuidó mucho a mi abuelo, fue buena amiga de mi abuelo, y para mí mi abuelo es lo máximo. No fue, es y sigue siendo. Y en esta nueva etapa en la que estoy colaborando en Sálvame, tengo que decir que Lidia es un gran descubrimiento. Conmigo se porta muy bien, conmigo es súper cariñosa y yo la tengo como un gran descubrimiento. Qué grande, qué grande. José Antonio, Sálvame, que bueno, es inevitable que te pregunte, ¿no? Por este programa, ¿no? Y ahora con todos los vaivenes que hay. José Antonio, ¿qué me puedes decir de Sálvame? O sea, ¿tú te sientes revera cómoda en ese programa? ¿Te gusta lo que haces o te gustaría que hubiera un cambio radical, completo? Bueno, yo, vamos a ver, a mí cuando es directamente contra mí las cosas, o me afectan directamente a mí, tengo que decir, y lo digo de corazón, que a mí no he llegado a un punto que no me afectan las cosas como le pudiesen afectar a cualquier otro, ¿vale? Sobre todo públicamente. Porque yo, no sé, me pongo el chubasquero y no pasa absolutamente nada, pero no pasa absolutamente nada por lo que te comentaba antes. Mis amigos siguen siendo los mismos. Mi familia sigue admirándome y queriéndome como el día anterior o el día de mañana. Y a mí eso me da mucha seguridad para todo lo que venga. Hay cosas que pueden ser ciertas y hay cosas que algunos por ponerse una medalla o por querer chupar cámara, pues se inventa cosas. Pero tengo que decir que cuando es a mí directamente, me la trae al pairo, pero sí me afecta muchísimo cuando afecta a terceras personas que yo le pueda, que yo pueda dañar, pueda hacer daño. Lo paso francamente mal, lo paso muy mal. Pero cuando es a mí, bueno, no pasa nada. Pero también hay que tener en cuenta que al final es un show. Es el juego de ese show, ¿no? Al fin y al cabo. Efectivamente. No deja de ser un show que cuenta las historias diferente. Te podrá aceptar más, te podrá aceptar menos, tú lo asumes. Si lo asumes, sigues participando. Si no lo asumes, oye, aquí nadie te pone una pistola en el pecho para que sigas. Y bueno, y yo hasta ahora, pues, tengo días que me lo paso bien, tengo que decir, y hay días que no lo paso tan bien. ¿Cuál ha sido el peor momento, o sea, o anécdota más mala que has tenido en Sálvame? Pues el peor sin duda, porque además pequé de inocente y no lo supe gestionar y hice el ridículo más grande, que y lo pasé fatal, lo pasé muy mal y sufrí muchísimo.
fue cuando esta chica se presentó con los calzoncillos en el programa. Sufrí muchísimo, hice muchísimo daño y lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal porque estaba enamorado. Estaba enamorado, me equivoqué y me pegaron una voltereta, me engañaron. O sea, no quiero decir, o sea, me engañaron, me utilizaron. Me utilizaron y yo lo pasé muy mal. José Antonio, hablando del Secret Story, hay mucha gente que me ha preguntado sobre ese programa, ¿no? Sobre el formato, sobre lo que comentaste. Secret Story, ¿qué es lo que te ha traído ese programa? O sea, ¿ves de verdad que, bueno, se te ha dado apoyo? ¿Te has sentido arropado? No te asustes, ¿eh? De vez en cuando aparecen gente rara en mi programa, ¿eh? Apoyo, pero ¿apoyo en qué sentido? Porque yo en Secret Story me he sentido muy solo. Por eso te digo, ¿qué es lo que tú opinas, ¿no?, de tu participación en ese programa? Bueno, yo tengo dos versiones y una es regular y la otra es muy buena. La regular es que me sentí muy solo durante todo el tiempo que estuve. ¿No solamente por los compañeros, sino hasta también por los propios organizadores del programa? Solo. Yo me sentí muy solo, por muchísimos motivos. No sé si en algún momento ellos esperaban más de mi comportamiento, que bueno, que yo di hasta donde pude. Y el que da lo que tiene tampoco se le puede pedir más. Y yo me sentí solo y me sentí desprotegido. Sí, es verdad que tengo una relación increíble con Lucía Pariente, con Yule, Sandrita, ¿no? Ha sacado buenos amigos. Y los Gemelier. Y conviví muchísimo, muchísimo tiempo con ellos, pero el resto del tiempo, no me refiero al resto de los participantes, porque yo no tengo en contra absolutamente nada de ninguno, porque allí fuimos todos a concursar. Y hay una cosa que decía mi abuelo, que lo que es una oportunidad para todos no es ventaja para nadie. Quiero decir que todos estuvimos allí y todos lo intentamos hacer lo mejor posible. Entonces, por mi parte, yo no tengo absolutamente nada contra nadie. Puede ser que ellos esperasen otra cosa de mi comportamiento, pero que yo no doy más. O sea, yo huyo del conflicto. O sea, yo me voy. Yo soy blanco o soy negro. Yo no tengo tonalidades entre el blanco y el negro, pero cuando me pongo negro, que es a lo mejor una vez cada 3 años, tengo que decirte que es muy feo y es muy desagradable. Entonces, y no me gusto. Ni me gusto ni le gusta a nadie. Entonces, con la edad y con el tiempo, con la madurez, me ayuda a tener que evitar un momento así. Entonces, yo lo intenté pasar lo más tranquilo posible. Y los Gemelier, Julen, Lucía y Sandra, pues ellos me ayudaban a que fuese así. Los demás, pues ni no me ayudaban ni me dejaban de ayudar, pero a mí también me traía sin cuidado. Yo, la familia te la da Dios, pero los amigos los eliges tú. Y yo los elegí a ellos y era con los que me juntaba y hablaba y les contaba y sí me comunicaba, pero todo lo que yo decía no interesaba siempre y cuando no fuera te voy a quitar el pijama, ¿sabes? O de quién son las bragas. O sea, eso sí interesaba. Pero que yo me abra en canal hablando de la madre de mis hijos, que yo me abra en canal hablando de mi pareja, que yo me abra en canal hablando de mis amigos, pues eso no interesaba. Interesaba que yo dijese, pues te quitaría el pijama a esta. O de estas bragas de quién son, que la hacía todo en modo WhatsApp, que la WhatsApp en Cádiz existe mogollón y yo tengo para dar y regalar. Pero eso sí interesaba y que yo me abriera en canal hablando de mi pareja, no, eso no valía.
Eso no se veía. Efectivamente, José Antonio. Pues Antonio, ¿a ti no te gustaría hacer una serie tipo La Casa de Papel o participar en alguna cosa de esta? Bueno, a mí me gusta mucho todo eso, porque además me gusta hacer cosas... ¿Has salido en algún rodaje? Me están diciendo, claro, yo recuerdo haberte visto... Sí, yo hice algún cameo, alguna colaboración en la peli movie de Paquirri. Estuve con ellos de asesor técnico, digamos, taurino, que me lo pasé muy bien. Yo era quien doblaba a mi tío y después hice también, no sé, 2-3 apariciones muy cortitas, pero bueno, que yo cuando me veo digo, este tío puede ser actor perfectamente. Silvia Ángels de... Flechazo a lo Cortés de la Noche de las Cortes. ¿Cómo estás, querida amiga? Desde Valencia. Bueno, pues te mando un saludo desde aquí, desde Valencia. La verdad que, bueno, voy a presentar una sección nueva y te quería hacer una pregunta. En estos momentos, tu vida sentimental, ¿cómo se encuentra? Si me quieres contestar. ¡Uy! Ya va. Mi vida sentimental, ¿sí? La mía va mejorando con el programa, ¿eh? Sí, te veo. Con mi vida sentimental, hay días que me quiero tirar por la ventana y otro día que quiero trepar por su ventana. Vaya, me quedo con esa frase. ¿Te puedo preguntar cuál ha sido el momento en tu carrera a la hora de torear que haya sido más difícil y complicado? Que igual a lo mejor te hayas podido, hayas podido pensar Bueno, yo sí, lo tengo claro cuál es, porque en el año 98 me coge un las cosas, yo estuve 3-4 años que las cosas pues me iban muy bien y todo funcionaba muy bien, pero como todo en la vida, tenemos subidas y bajadas, y es la primera bajada que yo sufro en el año 98 y las cosas no empiezan a irme bien, y yo, en vez de echarle un poco más de conocimiento a las cosas, pues en vez de pensar con la cabeza de arriba, pensaba con la cabeza de abajo, y para cojones el toro, o sea, el toro siempre tiene más fuerza y más cojones que tú, y entonces me cogió un toro en Málaga por el cuello, que no sé si se ve. No sé si se ve. Sí. Me salió por la boca, me rompió todas las paletas, las muelas, y estuve muy malito. Con 24 años, te puedes imaginar, cuando yo me puedo levantar de la cama y me veo en el espejo sin dientes, te puedes imaginar. Es que os jugáis la vida, cada vez que toreáis. Y eso la gente no lo valora mucho, ¿no? A la hora de... Cuando yo me puedo recuperar, que sigo con el ansia de intentar solucionar todos mis problemas profesionales, sí, me vuelvo a pasar lo mismo. A los 5 días de reaparecer, me vuelvo a pasar lo mismo en Portugal, en Moita. Pero un toro me coge y me saca las tripas. Tal cual. Madre mía. Esto sería en un 11, un 17, 18 de septiembre, que todavía me quedaban muchas cosas por delante, pero ya no tuve fuerza, ni quise, ni tenía ganas, ni nada. Ese invierno, pues me dio para pensar si seguía, si no seguía, si quería torear, si no quería torear, si quería ser torero, si no quería ser torero, si era capaz, si no era capaz. Y entonces se me hizo muy duro el volver. ¿En qué mejorarías, José Antonio? ¿Qué es lo que tú te has visto que nos dirías aquí? Oye, pues a mí me gustaría mejorar en esto. No lo sé, porque me gustaría mejorar en todo. O sea, en todo. Cuando te digo en todo, me gustaría todo. Que me gustaría ser mejor padre, me gustaría ser mejor hijo, me gustaría ser mejor torero, me gustaría ser mejor pareja, me gustaría ser un mejor amigo, me gustaría ser mejor en todo. Y además es de las cosas que he pensado durante muchas, muchas, muchas horas estando en Secret Story, a lo que me he
dedicado. He aprovechado todas esas horas en las que yo no me comunicaba a pensar cómo mejorar y cómo hacerlo mejor con la gente que me quiere y con la gente que está conmigo. Y yo creo que he mejorado un poquito. Y la prueba me la da mi hijo el otro día. Ya me lo habían dicho algunos amigos, pero la prueba me la da mi hijo el otro día. Cuando me pide una cosa, yo lo negocio con él, llegamos a un entendimiento, cuando de repente le doy la mano y él se me queda mirando y me dice, ¿cómo ha cambiado la cosa, ¿no? ¿Sabe? O sea, que negociamos algo que él veía inviable. Y entonces, pues creo que puedo estar en el camino. Yo lo voy a seguir intentando. Muy bien. Qué bueno, muy bien. Qué bueno. José Antonio Cana de Rivera, en directo para la Noche de las Cortes, querido amigo, mucho éxito, que Dios te bendiga y a por todas. Quédate con Me Tiro por la Ventana. Lo sabes. A veces, es el titular. Pero a veces tengo ganas de estrepar por ella. Exacto. Grande. Un besazo. Hasta luego, querido amigo. Chao. Adiós. Chao.